Buenas, Flippies, estamos de nuevo con Beach Class Miami. Estamos en el 18 y vamos a darle matraca. Esta vez vamos a tomarlo en serio y vamos a darle mucha, 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 mucha matraca. Para evolucionar a todos los personajes y para llegar a las 100. Esta vez sí vamos a llegar a 100 por huevos. Esperemos que no haya ningún tipo de altercado que nos interrumpa o que no nos deje grabar algún día. Venga, vamos a centrarnos en uno y vamos a por él. Bueno, este tiene ataque triple, vamos a tirarlo, vale, de lujo. Bueno, vamos a intentar matar a... No vamos a poder matar a ninguno, porque la Mantis no creo que tenga un ataque tan fuerte como para eso, pero bueno, por lo menos al de abajo sí. Rhino también me mola, tiene buena pinta. Bueno, hemos utilizado el ataque simple para poder ganar, digamos, la mano esa y ahora... Y ahora bueno, da igual que nos ataque o que nos mate a uno de los dos, porque tenemos tres ataques, vamos sobrados. Yes. Bueno, vamos al siguiente. Tenemos lo del doble de experiencia, que lo he utilizado de cuando se regalaron los huevos de Pascua hace 1000 años. Yo lo tenía ahí guardado, así que bueno, vamos a darnos prisa, mucha prisa. Morta prisa. Ahora voy a mandar a la mierda a la medusa bronce, ya que teniendo la plata puedo mezclar bronce también. Así que bueno, ahora lo hago. Vale, semejante mierda de ataque, el triple. Así que bueno, voy a intentar matar a alguno, a ver si puedo. Vale, sí, quizás pueda. Oh, pero se me ha ido al de arriba. Oh, shit. Vaya mierda. Bueno, vamos a ponernos en serio, ¿no? Parece que estamos un poco de aquella manera, ¿no? A ver, venga, vamos ya a dejarnos de tontería. Vale, pues bueno, utilizamos el ataque triple, no va a hacer mucho, pero ya matamos al del medio. Vamos a matar ahora ya a la muñeca de arriba, al panda, al samurái. Y ahora matamos al de abajo sin problemas. Sin problemas, como he dicho. Bueno, vamos a por la siguiente, sin demorarnos, para que todavía nos cuente la experiencia. Quedan 5 minutos. Yo creo que puede dar tiempo. Porque ahora subirá a 9, efectivamente, sí. Debe dar tiempo.
Gandalf ese no me gusta nada, tío. Es que lo odio. Es que él no da quita uno de vida. Es como si tiraran un espitajo. Pues igual. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal Oru con castigo? De pena. Vamos, Oru tampoco es que quite nada. Anda que vaya tela, vaya tela. Son mutantes legendarios que bueno, que es bueno tener, que por colecciones, por bingo mutant, por todo. Pero que luego realmente es una mierda. Vale, bueno, venga, a ver cómo se nos da este. Hombre, un crítico. Venga, daros prisa. Bueno, a ver si ahora creo que podemos matar a castigo, ¿vale? Espero no matarlo, como es normal, porque vaya mierda el oro este, pero bueno. Pasa nada, ahora se nos queda. Vale. Vale, voy a matar ya al tiburón, ¿vale? Tiburón muerto. Oru mata a castigo, ya. Vale, y ahora entre todos, tres ataques seguros, mata a arácnido. Vale, pero en este caso no son tres ataques, son simplemente uno. Un cara a cara. Un cara a cara. Así que, bueno, recemos para que la cosa salga bien. ¡Uf! ¡Qué buena, tío! Criticazo. Y encima le baja el ataque. Sí, criticazo de eso, primo. Yes, muerto. Is die. Quedan todavía dos minutejos, quizás. Sí. Vamos que no tiene que dar tiempo. Ya tenemos estrella de bronce, perfect. Seguimos. Hemos subido de fama o algo, no entiendo por qué tengo tanto. Hostia, qué guapo el monje al curso ese, ¿no? Está guapo, ¿no? No lo había visto antes, ¿no? Hostia, gigante, ¿no? El ese, ¿no? Cago en la puta. Es un Ken mezclado con Sagat. Y con Vega un poco, ¿no? Un poco en la mezcla de todos los Street Fighters, ¿no? Venga, vale, aunque desperdicie un ataque bastante potente, pero bueno, lo suyo es quitarnos un ataque del medio. Y ahora, como tiene ataque fuerte, vamos a utilizar ahí arriba y a ver si Capitán Osamenta puede matarlo. Sí, vale, pues ahora vamos con Alastra Surfista y sin problema lo matamos ahora después de que Tecnofort no haga nada. Ahora aquí en medio lo matamos. Puede que haga el ataque triple, pero bueno, sin problemas. Bueno, pues ya lo mató el Capitán Osamenta, así que se acabó. Uf, hemos cogido de milagro. Quedan 15 segundos de feed. Ya no nos da tiempo. Vale, bueno, pues seguimos subiendo. 5-5-4. Sí, tío, se me ha acabado, lo sé. El Capitán Osamenta. Mecali. Tengo otro Capitán Osamenta.
Bueno, sí, pues voy a sacar el Capitán Osamenta bronce. Dos capitanes osamentas son padres válidos para un capitán osamenta del que me dé la Vale. gana. Así que voy a sacar el capitán osamenta en bronce y en oro, como me falta. De lujo, de lujo, de lujo. Me acabo de dar cuenta que tengo dos capitanes osamenta. Perfecto. Tiene toda la pinta de ese. Tiene toda la cara de mi perro, ¿vale? A ver, a ver, a ver. Venga, sí, vamos a matar. Ahí está. Ahora vamos a ver qué se nos queda por ahí. Suelto vivo. Vale, pues vamos a matar, por supuesto, al del medio. Y vamos a ir ahora por el de abajo. Que bueno, que no creo yo que dé mucha guerra. Vamos sobrado. Perfecto, pues bueno, la última, ya que nos quedamos sin tique. Vale, hostia, tengo aquí a Dracus. A Dracus y tengo a los dos osamentas. Bueno, también voy a utilizar, también voy a subir al astrosurfista. Bueno, vamos a ver qué tal. Venga. Vamos a probar a ver qué tal el ataque triple. Bien. Salió bastante bien, ya que al de abajo le hemos hecho un crítico. Y ahora el Dracus atacará. Bueno, a ver a quién ataca de las dos. ¿A quién ataco, tío? ¿A quién ataco? Venga, voy a matar a este que tiene más velocidad de ataque. Al alienígena. Y ahora con osamenta voy a matar a. Con osamenta voy a matar a la medusa que tiene más fuerza y con el astrosurfista matamos a la última. Perfecto. Pues de lujo, nos hemos quedado ya en el 24. Nada, seguiremos así, seguiremos así. Esta vez decir, vamos a acabarlo sí o sí, vamos a llegar al 100. Venga amigos, suscribiros, like, dejadme vuestro Facebook, agrego y todas esas cosas. Venga, nos vemos.